Qué tal, linda gente del noroeste del Gran Buenos Aires? Estamos aquí en Noticias de la Región, como hacemos todos los días, cotidianamente. Como lo decimos siempre, somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos y quienes deben darles una respuesta. Solamente eso, es más sencillo de lo que usted pensaba. Tiene que comunicarse a nuestra vía de comunicación, que son numerosas, pero esencialmente nuestro celular, específicamente nos vamos a referir al 11-70-07-77-77. Ahora sí, vamos, señor director, a los titulares. Ahí tenemos, ahí tenemos. Antes de ir a los titulares, recordamos nuevamente, 11-70-07-77-77, nos manda su audio o video. Ahora sí, vamos a los titulares de Noticias de la Región del día, de la fecha. Rápidamente entonces, Ciudad Santa María, piquete, furia por falta de luz, llevan 3 días sin el suministro. Bella Vista, atrapados sin salida, el temporal arrasó con 2 árboles que taparon las salidas, cortaron la calle Obligado y Lago Traful. ...40% de aumento en panadería... ...subió la harina, subió todo, ...la margarina, la manteca y subió el pan... ...2.000 pesos aproximadamente el pan... ...y las docenas de facturas llega a 5.000 pesos... Muy bien, y para aquellos que defienden lo privado, que defienden lo privado, que hay que desestatizar, así es la palabra, le avisamos que las empresas proveedoras de energía eléctrica que distribuyen son privadas, no son del Estado. Muy bien, la gente con este temporal está sufriendo las consecuencias, 3 días sin energía eléctrica, vecinos de la ciudad Santa María, hubo un piquete en las calles Las Delicias y Mateo Bots. Nos encontramos precisamente en la intersección de las calles Las Delicias y Mateo Bots, y aquí hay un conflicto entre vecinos. ¿Qué es lo que está pasando, señora? Buen día. ¿Qué es lo que está pasando? Nos quedamos sin luz hace 3 días de la tormenta, se nos voló la mitad del techo todo. ¿Y ahora? Cortamos la luz, las vecinas vinieron a joder, pero necesitamos la luz. Tenemos el chiquitito aquel que es asmático, no podemos seguir así. Son vecinos autoconvocados, por necesidad. Sí, por necesidad de tener luz. Pero al mismo tiempo hay otros vecinos que no quieren que corten. Sí, igual ella siempre. ¿Qué está pasando? Se va a regresar la luz. Mirá, los vecinos no pueden respirar. Ellos se creen que ellos solo tienen derecho. Y los demás vecinos que necesitan respirar también. Esto primero que es contra la ley. Segundo que es una falta de respeto a los otros vecinos. Todos tenemos el mismo problema de la luz. Ninguno de ustedes tiene luz y está pasando para el mismo. No, problema de la luz. Tenemos que esperar. Yo tengo hijos asmáticos, un bebé de 6 meses que estuvo 3 veces en coma y no salgo a hacer este quilombo a la casa. Hay que respetar los derechos de los demás. Bien, nos encontramos precisamente con Mario, otra vecina. ¿De qué barrio? Santa Brígida. ¿Qué calle estamos? Santa María. Tremendo. Bueno, cuénteme un poquito cuál es la difícil situación que están viviendo. La difícil situación es que del domingo a las 3 de la mañana no tenemos luz. No tenemos luz, teléfono, no hay señal de celular. Mis padres son gente grande, no puedo hacer nada, si se arman de noche no puedo hacer nada. Estela, ¿cómo vivieron este temporal?
bien, la verdad que con miedo al principio por el fuerte del viento, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estamos todos con necesidades, ni siquiera hay agua, porque muchas personas utilizan, o sea, lo que es motor, claro, exacto, y entonces estamos yendo a buscar agua. ¿Estamos durmiendo? Sí, tuvimos que levantar a la criatura dormida e ir para los lugares más de material, más de... Lo otro era chapa, así que se volaba. Sí. Frente hay una señora con silla de rueda, en la otra casa también, que si no, si el marido no se puede comunicar, no pueden hacer nada. Como en las películas, en Bellavista, la ciudad del distrito de San Miguel, atrapado sin salida. El temporal arrasó con dos árboles que taparon las salidas del barrio, cortaron la calle Obligado y Lago Traful. Nosotros pudimos charlar con una vecina que estaba realmente muy preocupada. Justo, sí, exactamente. Bueno, vamos a la nota. Verónica, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Lago Traful, esquina Obligado, en Bellavista. Sí, destrozos terribles hizo el temporal. Sí, terrible. Fue, bueno, como todo el mundo vivió, pero como hay árboles añejos de muchos años, de 30 años, de 30 metros también, y esto se podría haber evitado también porque yo llamé hace 2 años que vengo reclamando la poda y la baja de... a la municipalidad, tengo muchos números de reclamos y siempre se posponen y lamentablemente ahora, como ven, sufrimos esta consecuencia que, gracias a Dios estamos bien, pero hay muchos vecinos que han sufrido muchas roturas. Sin duda, tu casa quedó cercada por árboles y postes. Sí, igualmente tuve una rotura en una parte de arriba del garage del árbol, que de casualidad no cayó, es una construcción nueva que tiene 1 año, estas que son muy de tergopor, digamos, que si se hubiese caído sobre la casa entera, la desarmaba. Los vecinos también sufrieron muchísimo, de hecho algunos no podían salir. No pueden salir, el hecho del vecino de la otra cuadra, un matrimonio de mayores, que se le cayó un árbol y bueno, al tener portón corredizo, bueno, quedaron adentro, gente enferma cardíaca y bueno, con problemas de salud. El servicio eléctrico se ha cortado, ¿cómo hacen? Hoy a mí me vino el servicio eléctrico, solo a mí, el resto de la cuadra no, pero tenemos cables de alta tensión tirados en la vereda, que es un riesgo. Ahora contame, ¿esto cómo los tomó? ¿Estaban durmiendo cuando pasó esto? ¿Trataron de ponerse a refugio? Sí, fue, bueno, como todos, a las 3 de la mañana, 3 menos cuarto, se cortó la luz y el techo parecía que se volaba, y no sabíamos para dónde correr y bueno, sí, nos pusimos en refugio en la parte de losa. Los vecinos nos dicen que tienen miedo por la inseguridad, digo, porque a la noche no hay luz y tienen miedo de que alguien les ingrese a los domicilios que están dañados. Sí, de hecho hoy en el grupo vecinal dijeron que anoche entraron acá en San Juan y Artigue, se ve que bueno, están a la expectativa porque como no hay luz y está, esto es una boca de lobo la noche. ¿Pasa la policía? Pasa la policía, sí, sí, pero bueno, yo entiendo que están colapsados. Y con este tema, un pequeño editorial, hablamos que no toda la responsabilidad es del municipio, convengamos con esto, está bien ese espacio público, pero también la responsabilidad es de la empresa que provee, privada, que provee energía eléctrica, debido a que hay un montón de palmeras que sostienen los cables de la luz que están podridos abajo, o sea, no tienen mantenimiento, cada 4 o 5 años deben cambiarlos, esta es la historia. Entonces, lamentablemente la gente se encuentra con esta situación que se podía haber evitado, como dijo recién la vecina. Vamos a otro tema, tiene que ver con el costo del pan, lo que es prácticamente inalcanzable. En algunos lugares el pan está a 2.000 pesos el kilo. Y hablamos de factura, ¿se acuerda la tradicional de los domingos? De 5 a 5.200 la docena, realmente una preocupación y algo que seguramente el vecino tendrá que descartar. Charlamos con una de ellas. Sí, terrible. La verdad que sí, la estuvimos piloteando hace bastante, pero no nos quedó otra que aumentar. Justo hoy aumentamos un 40%. Es
es demasiado, porque ustedes reciben ya las listas y sin explicación alguna, ¿no?, de los proveedores. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que no sabemos cómo manejarlo, la verdad que ya se va de las manos, no sabemos cómo hacer, porque la verdad que es una pena, la gente ya está, aparte en esta altura de la fecha, que justo pase todo esto, es... ¿Y a cuánto quedó entonces el kilo de pan común? El kilo de pan está a 2.000 pesos. ¿Y surtido? Y el surtido 2.400. No es mucha la diferencia, pero bueno, sí. Bueno, y las facturas que a veces la gente lleva para darse un gustito, ¿cuánto estaban y cuánto están ahora? Y estaban 3.800 y ahora están 5.200. Es mucho, es mucho. Y bueno, y ahora la verdad que si la gente viene y te dice, no, media, vos los viste recién, iba a llevar media docena y se llevó cuatro. ¿Por unidad también está la gente que lleva? Por unidad, sí. ¿Cuánto está una factura sola? Y cada una 450 pesos. Es bastante. Bueno, contame un poquito, ¿cómo impacta esto en la gente? ¿Cómo lo recibe? Y si esto altera las ventas, evidentemente, si las tira para abajo. Y la verdad que sí. No, queremos creer que con el tema de los aguinaldos y eso va a mejorar un poquito. Y tenés la gente que lo toma muy mal y la gente que, bueno, gracias a Dios, sabe. Entiende y sabe que son un proceso. Exactamente, no saben que somos nosotros solos. Entonces, entienden la situación. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Respecto a las fiestas han preparado los tradicionales pan dulces, budines y esas cosas? Así es. Estamos con los pan dulces ya y los budines están en proceso, el stollen también. ¿Qué precio tienen el budín, el pan dulce y el stollen? Y más o menos el kilo está algo de, ya te digo que no me acuerdo, 12.000 pesos, más o menos. Es algo tradicional para las fiestas, para regalar, para regalarse también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que tuvimos muy buenas ventas de los pan dulces. ¿Escuchó bien? 12.000 pesos un pan dulce artesanal, el kilo. Realmente inalcanzable, unas fiestas que van a ser bastante preocupantes. Es momento de ir a noticias en formato breve y en placas. San Miguel, trabajos tras el temporal. Amplio operativo de contención contra los daños causados por el temporal, que produjo más de 1.400 inconvenientes de distinta índole, tales como obstrucciones de calles, caídas de árboles y luminarias, entre otros. Edenor logró recuperar gran parte del servicio eléctrico, aunque todavía resta un 20%. A su vez, 40 cuadrillas de espacios públicos, lo escuchó muy bien, ¿eh? 40 cuadrillas de espacios públicos, además de personal de defensa civil, bomberos, tránsito y policía para despejar las calles, arreglar postes caídos y asistir a aquellos vecinos en situaciones críticas, consiguiendo liberar las arterias principales del distrito de San Miguel. Somos equilibrados, ¿eh? No defendemos a nadie. Escuchó muy bien, 40 cuadrillas del municipio y de Edenor, por cada distrito debe haber 4 equipos. Y si no, que se comunique alguien de la empresa con nosotros, lo charlamos, no hay ningún problema. Vamos a la próxima nota, tiene que ver con José Cepaz. Familias sin suministro eléctrico, gente mayor, familias con bebés viven con miedo por las noches. Perdieron toda la comida del barrio Parque Jardín. Nos encontramos en Parque Jardín, al Ángel Gallardo, al 3800. Es increíble la imagen de este poste gigantesco apoyado sobre tu casa. Sí, cayó justo en el techo de mi casa. Nos cortó toda la luz, hizo una explosión terrible, chispazo por todo lado. Además, ¿están sin luz, sin agua? Sin luz, sin agua, con el bebé, la leche que se nos perdió. ¿Y de noche cómo es ahora? ¿Porque sin luz, una boca de lobo? Y no, yo me tuve que ir a la casa de mi abuela, más que nada por el bebé, porque no lo podemos tener, entretenerlo acá. Tengo miedo ahora de haber perdido todo también, porque, bueno, no sabemos si las teles andan, el freezer, la heladera. Decías que cuando cayó hizo un chispazo terrible, hizo una explosión, ¿no? Se sintió una explosión, quedó todo blanco el cielo y después todo el chispazo por todos los cables.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bueno, ¿usted también como vecina y comerciante? Sí, igual, un desastre todo. Yo perdí todo, casi la mayoría de las cosas del negocio. ¿Perdían la heladera? Tuve que repartir por todos lados y llevo un freezer de acá para acá a la vuelta. Un desastre, pero no aparece nadie, obvio. La policía, no vimos ningún policía. Ninguno pasar por acá. ¿Tiene miedo de que a la noche pueda pasar algo? Y sí, casi no dormimos. Gustavo, contame un poquito, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que estás cargando en tu auto? Estoy cargando la carne que tengo de hace la semana pasada que compré y se está echando a perder antes que se termine de echar a perder la yo. Una gran compra, la tenías en el freezer y ahora estás sin luz. Para unos mangos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Mirá, es increíble. Para la casa de un amigo que tiene freezer, le vino la luz ahí, primero que a mí, se lo llevo para allá, antes que se me termine de pudrir todo. Queda bronca, ¿no? ¿Qué te parece? Hace 3 días. Desde el sábado a la madrugada que estamos sin luz. ¿Cómo impactó la tormenta en tu casa? ¿Hubo alguna...? Dios no. Gracias a Dios... ¿Nadie salió herido? No salió herido. Pero en la calle, mira, yo tengo que dejar el auto allá porque las calles también es un desastre. Entubaron y ya no se puede entrar con el auto, nada. Es un desastre. Acá estamos abandonados. ¿Tenés chicos? ¿Hay gente mayor en el barrio? Sí, hay chicos y hay gente que se le voló el techo. Uno de acá atrás se le voló todo el techo, vino a parar a la casa del otro de acá al lado. Y bueno... Y así estamos esperando que venga la luz. Ya van 3 días, ya no tengo agua. Voy a ver dónde puedo conseguir agua. ¿A la noche cómo es? Porque digo, esto es una boca de lobo, ¿no? Y a la noche vela y con linterna mira para todos lados que no haya nadie, no te aparezca nadie. ¿Miedo a estar la casa sola? ¿Qué te parece? Antes de ir a la pausa, le vamos a recordar que en el próximo bloque tenemos una entrevista vía Skype con la licenciada Luciana Silverglade, quien nos va a hablar de un tema candente, ¿eh? Este es el momento para hablar de estos temas. ¿Cómo evitar preocuparse y evitar también caer en la ansiedad? ¿Eh? Dos temas fundamentales. Detrás de la pausa, entonces, con la licenciada Luciana Silverglade. Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola, con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo, 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bots, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de aberturas Mateo. Baterías Liva, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo, garantizadas y con control de calidad. Baterías Liva, reforzadas para máquinas viales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liva, Moura y Willard. Encuéntrenos en Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Contamos con envío a domicilio. Baterías Liva. Navidad es el nacimiento del niño Jesús, y cuando nace Dios, cuando nace Jesús, nace la esperanza, o renace, si prefieren. Por eso este año, que en cada corazón de todas las personas de buena voluntad realmente pueda renacer el niño Jesús en nosotros y también renazca la esperanza, para poder mirar la vida con más entusiasmo, con optimismo, con pensar que se puede realmente hacer un mundo mejor. Il Vesubio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas, variedad de gustos tradicionales,
postres, helados y promociones. Il Vesubio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Gelióves, frente a la plaza de José C. Paz. Autolíder San Miguel, usados y cero kilómetros, 19 años en la zona brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance, traenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Autolíder, visítanos en la avenida Ricardo Balbín, 1774 San Miguel y búscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel, en Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel, compra y venta de usados y cero kilómetros. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz. MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Seguimos aquí en Noticias de la Región, como le decíamos, una cita cotidiana todos los días con nuestros televidentes de más de 30 distritos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos ya en línea con la licenciada Luciana Silver-Glay. ¿Lo pronuncié bien, licenciada? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Ya la tenemos al aire y claro... estamos sonriendo los dos porque estos temas son candentes, lo dije antes de la pausa. El tema, más ahora, ¿no? ¿Cómo evitar preocuparse? ¿Cómo evitar la ansiedad?
Sí, la verdad que eso es todo un desafío por estos tiempos. Es un, bueno, un momento bastante crítico del año, muchos cambios que ya son inherentes a la vida personal, familiar, laboral de cada uno, y a esto se le suma, bueno, este cambio de gobierno, ¿no? Incipiente, con, bueno, con todas las incertidumbres que conlleva al no saber, bueno, cómo seguirá nuestro futuro inmediato, ¿no? Acá estamos, ¿no? Inmersos en un momento, yo diría, a la expectativa, pero no, lo que no hay que perder es el optimismo y la capacidad de ser asertivos, positivos y agradeciendo y celebrando que estamos, ¿no? Que estamos vivos, que estamos con la posibilidad de conversar entre nosotros y mirar hacia adelante. Y con la mejor predisposición y salud posible, ¿no? Que la que tiene que ver con lo anímico depende en gran parte de nosotros. Y precisamente a esta altura del año aparece el estrés, la ansiedad por lo que vendrá. Y siempre decimos que el estrés no es buen compañero para nada, para nadie, porque a mayor estrés se segrega más hormona de cortisol. Y esa sustancia, digamos, se emplea para cuestiones que no tienen que ver con la salubridad de las personas, quiero decir. Si hay mucho estrés, hay mucha energía puesta allí y esa energía disponible del organismo no estaría aplicada a renovar tejidos, a estar más vitales, ¿sí? Se direcciona a las preocupaciones y a las ansiedades. Por eso es importante poder ser conscientes de esto cuando nos sentimos por demás avasallados. ¿Me explico, Marcelo? Licenciada, me voy a poner en mis más de 4 décadas como periodista. He conocido muchísima gente, he transitado por las calles y voy a ir a una pregunta puntual. Yo tengo una percepción, dígame usted si estoy en lo correcto o no, de que la mente es similar a otros ejercicios físicos. Ejemplo, un nadador debe entrenar en la semana 3, 4, 5 veces para poder competir en natación. Un ciclista lo mismo, en el velódromo practicar, un futbolista lo mismo, bueno, los deportistas en general. Después la práctica que se hace con la computadora, por ejemplo, ¿no? Practicar. ¿La mente es similar? ¿Hay que ensayar y practicar continuamente con la mente de no hacerse problema o buscarle la solución a los problemas? Es un muy buen punto el que vos transmitís, porque por supuesto, en la medida en que uno tenga buenos rituales, buenos hábitos, buenos pensamientos, digamos, poblemos buenas ideas, por supuesto que uno está permanentemente atentado con preocupaciones, con sensaciones de temor, del no saber, de lo que se viene, en fin. Pero digo, en todo tipo de espacios, no solo en lo político, sino en, bueno, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la salud de los míos, de esa manera uno tiene que alejar esos pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrevienen más allá de nuestra voluntad. Dejarlos pasar como una nube, si se pudiese, ¿no? Emplear esta metáfora, bueno, que circule, que se vaya, que como el temporal de la otra vez, bueno, se fue. O sea, por más terrible y duro que nos parezca una situación, bueno, hacer esta ejercitación de dejarla pasar, dejarla correr y pensar en que si llueve no es que lloverá siempre, va a parar, ¿no? No es que, bueno, quedamos cautivos de ese mal clima y pronóstico. Eso va a tener un final. Y claro que depende de la actitud y la disposición que tenga cada uno hacia eso. Lógicamente, hay gente que tiene una tendencia más melancólica, más depresiva, y le cuesta más, ¿no? Pensar en que ese cielo se va a despejar en algún momento. Pero estoy de acuerdo contigo y es un buen tip para todos quienes oyen, de en la medida en que uno tenga una disposición positiva, de reciclar, ¿no? Cada día las posibilidades,
bueno, va a poder tener esa ejercitación, y a la medida que haya un ritual, ese ritual después se va a internalizar como un hábito, y después ese hábito va a quedar como una conducta ya más instalada, porque a veces uno espera que los cambios vengan de adentro hacia afuera, y no siempre es posible esto, diría. Es muy frustrante esperar que mágicamente un pensamiento, un cambio, venga de adentro hacia afuera. Hagamos al revés, pensemos en algo más conductual. Bueno, en la medida que yo tenga una predisposición positiva y de buenas conductas y hábitos, esto lo voy a ir incorporando automáticamente. ¿Se entiende? Clarito, licenciada. Le agradecemos muchísimo, ¿eh? Nos quedó claro realmente muchas cosas, y seguramente esto le va a servir a la gente. Muchísimas gracias por su atención, ¿eh? A ustedes, y felices fiestas para todos, ¿eh? Gracias igualmente, licenciada Luciana Silbergley, quien estuvo con nosotros, y bueno, esperemos que haya servido, ¿eh? Un servicio más para todos nuestros televidentes. Vamos a ir a la próxima nota, tiene que ver con postes caídos en la ciudad de Santa María. Seguimos mostrando, la gente realmente ha sufrido en estos días estos embates climáticos. Bien, nos encontramos precisamente en la calle Defensa del 2900, y aquí estamos viendo cómo los estragos han aquí sucedido en este temporal, en este barrio tan importante. ¿Qué pasó? Se cayó los palos arriba del colectivo y me está rompiendo la pared, y bueno, recién ahora vino Defensa Civil, así que no sé qué. No sabemos qué va a pasar cuando el micro se retire, el poste va a tender a caerse. Señora, ¿cómo le va? ¿Defensa Civil estuvo presente? No, ni miraron, se fueron directamente. Tenemos que estar la policía. Mira, me rompieron todo el ¿cómo se llama? La pared. La pared. ¿Quién me paga ahora todo esto? Tenían que haber venido Defensa Civil, aunque sea cortar un pedazo de... ¿Qué dirección es esta? Defensa 2987. ¿Este es tu colectivo? Sí. Pero bolló en el techo, ¿no? Sí, no lo podemos sacar. Ahora quedó trabado, están intentando ver... ¿Pensás que va a actuar el poste? ¿Nadie te vino a ayudar, Defensa Civil? Sí, los bomberos me dijeron que lo corra para sacarlo, pero mirá cómo está. Está trabado en el paredón del vecino, ¿no? Sí. Ahora, ¿sufriste daños también en tu casa? No, en casa por suerte no. Pero ¿usás para trabajar? Pero sí, lo usamos para trabajar, ¿viste? ¿Necesitas sacarlo de acá? Y sí, pero lo que pasa es que tengo miedo de correrlo y que se caiga peor. Yo pensé que iban a hacer algo. Recién estaba Defensa Civil. Correlo, sacalo. Pero no te proporcionaron herramientas. Claro, yo digo, bueno, la apuntalen, que le hagan algo. ¿Habrán ido a buscar ayuda? Y no sé, pero por la duda no lo voy a correr, lo voy a dejar acá. Por prevención, sí. Parece bien. Bien, nos encontramos con Rita y Rocío, dos vecinas de la zona. Bueno, una situación difícil, el temporal hizo estragos, están muy preocupados. Sí, la verdad que sí, porque acá hay chicos. En la esquina vive una abuela mayor de 98 años. Que se encontraba sin luz, gracias a Dios Edenor ayer, la verdad que nos de tanto llamar, nos acudió a los reclamos, y bueno, ahora como verás, allá tenés un poste. Varios postes se fueron cayendo. Exclusivamente estos son de teléfonos, los de teléfonos, no es solamente eso, es que se están robando los cables y es una pérdida para Telefónica, para Telered. Es un riesgo. Sí, es un riesgo. ¿Algún herido? ¿Le cayó alguna rama? ¿Alguna? No, gracias a Dios no cayeron todos los palos, como verás, para afuera, no para adentro, para las casas. Lo que sí, los vecinos estaban colgando, ¿no? Ríen los postes, en los cables. Y lo que también te puedo decir ahora, el tema de árboles, la chica de acá a la vuelta se le cayó un árbol, un álamo que estaba ahí arriba, al pibe del frente se le voló todos los techos. ¿Todos los vecinos tuvieron un problema? Para acá, sí, la señora del kiosco, la de al lado, las tejas. La que más damnificada fue acá en el barrio, fue la chica a la vuelta, que le cayó un álamo grandísimo, tuvieron que cortarlos, había 13 motosierras y se le hundió todo el techo abajo, así que no sé. ¿Es la primera vez que pasa algo así de esta magnitud? La que pasa en San Miguel esta magnitud. ¿Hace que vive acá? Y mirá, mi mamá viene del 83 y yo vine en el 86, jamás tuvimos un problema así. Y claro, somos noticias de la región y tenemos algunas imágenes y algunas notas que por ahí usted no lo va a creer. Ni Hollywood, ni Steven Spielberg, nada que ver, ¿eh? Celulares de los vecinos mostrando cómo en un depósito de una funeraria ubicada en el distrito de Pilar, más precisamente en Domingo French y Ruta 8, el temporal, el viento, las ráfagas de viento de más de 100 kilómetros ingresaron por algún portal y salieron volando los ataúdes. Este es el informe.
Por las fuertes ráfagas, ataúdes salieron volando de una funeraria de Pilar. Ocurrió en casa de sepelios de la Ruta 8, donde además se rompieron las ventanales. El feroz temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires generó también innumerables destrozos en Pilar. A consecuencias de los fuertes vientos, los ventanales de una casa funeraria se rompieron y del interior del lugar salieron volando dos ataúdes. Personas que pasaban por el lugar vieron la situación y lo captaron en video que se difundieron en redes sociales. Dos ataúdes salieron despedidos de la casa de sepelios Carruega y quedaron semidestrozados en la calle en la intersección de la Ruta 8 y French. La tormenta generó la caída de cientos de árboles, postes de luz y dejó sin luz e internet a miles de vecinos. El temporal arrojó 100 viviendas dañadas y casi 1.500 árboles caídos en Pilar. Además, 375 postes de luz también se dieron, 470 cables quedaron colgando y volaron 30 carteles. El temporal de Pilar dejó como saldo la caída de estos 1.500 árboles y unas 100 viviendas dañadas. La tormenta del último fin de semana se desató con fuerza en la provincia de Buenos Aires y Pilar no quedó exento del evento climatológico. En concreto, de acuerdo a los datos relevados por el municipio, 1.438 árboles fueron reportados como caídos, 375 postes también se dieron, 94 viviendas sufrieron daños, 30 carteles volaron y 477 cables quedaron colgando. El municipio, en tanto, mantiene decenas de cuadrillas desplegadas en las localidades para despejar calles de ramas y árboles, además de asistir a los que más fueron golpeados por las fuertes ráfagas de viento. De acuerdo a datos del ENRE, en el cierre del día lunes aún había unos 1.500 hogares sin energía eléctrica, además de presentarse fallas en las antenas de la telefonía celular. La caída de árboles y postes arrastró no solo tendido eléctrico, sino también redes de internet, TV y telefonía, lo que dejó incomunicado a miles de usuarios. Es momento de ir nuevamente a noticias en formato breve y en placas. Escobar, vecinos sin luz. Tras la solicitud de cientos de vecinos de distintas localidades del distrito de Escobar, la Defensoría del Pueblo presentó un reclamo a la empresa Edenor para manifestar la falta de respuesta frente al corte de suministro de energía eléctrica que se produjo luego de la tormenta del pasado domingo. En el reclamo se mencionan los cortes en 112 barrios y zonas céntricas de las 7 localidades del distrito vecino de Escobar. Y seguimos recorriendo el noroeste, en la ciudad de Bellavista, más precisamente en Río Colorado al 2800. Vecinos quedaron atrapados en sus viviendas debido a la caída de un árbol. Fueron ayudados por los pares. Estoy hablando, repito, de la calle Río Colorado al 2800. Bien, Martín, ¿dónde nos encontramos? Río Colorado, entre Río Nihuel y Diamante, en Bellavista. Bueno, aquí azotó con tremenda fuerza el temporal. Impresionante, impresionante. ¿Qué sucedió? Se cayó un árbol de un vecino en pleno temporal y solo las ramas que cayeron nada más me rompieron todo el techo de la cochera, doblaron la cumbrera del techo y anoche que llovía empezó a caer agua adentro, que nunca en 17 años que vivimos acá cayó agua, qué sé yo. ¿Nos tomó por sorpresa? ¿Estaban durmiendo? Yo estaba durmiendo, sí. Me despertó mi mujer con los gritos porque siempre tuvimos miedo de ese pino toda la vida. La verdad que tengo una idea porque encima pega en la habitación que sería de mi hija. Tengo una nena de 11 años. ¿Quedaron encerrados entonces en un momento? Sí, la verdad que quedamos encerrados hasta que los hijos de ella nos ayudaron a correr toda la parte de las ramas del árbol de acá que me anulaban el portón. Ahora vos tenés un problema de salud, no podías hacer fuerza, nada. Tengo esclerosis múltiple, soy discapacitado. O sea, de vez en cuando me agarro y tengo que andar en silla de ruedas, así o así. Pero hasta el pilar de la luz nos tiró, o sea que cuando den luz, nosotros igual nos vamos a tener. ¿Alguna señora? ¿Cómo vivieron esos momentos? Ay, horrible. A mí me hizo mucho daño atrás porque del edificio de dos pisos se cayó toda la carga.
al patio y arriba el galponcito, obvio, rompió todo. ¿Están todo el barrio sin luz? Todo el barrio sin luz. Pero salgo afuera y veo a mi vecino con tapado todo acá con el pino, todo. Una desesperación ellos. Él que necesita, por su salud, necesita luz para muchas cosas. Y bueno, así que justo vino un hijo con una camioneta y... ayuda. Y ayudamos a sacarlo. ¿Cómo hacen con los alimentos, con los medicamentos, no? Que tienen que tener frío. Sí, y no, yo no preciso, porque no consumo medicamentos. No tengo. Y bueno, y tenemos el aparato, ¿cómo se llama? Grupo electrógeno. El grupo electrógeno, claro. Y con eso. En tu caso, bueno, ¿cómo te la...? En su momento, hace años, compré uno chiquito, porque justamente la medicación que tenía que inyectarme era por cadena de frío. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo de mi mujer, lo compramos. Hoy en día sigue andando, por suerte salió bueno. Dices que vuelva el servicio, que vengan aquí, que te quiten el árbol. Cuando antes, por favor. Somos la voz y la imagen de la gente, de los vecinos. Ellos se han comunicado al 11-7007-7777 y nosotros estamos con ellos. La producción la arman ustedes, señores vecinos. Comuníquense, mándenos su audio, su video, inquietudes, solidaridad, si hay alguien que necesita una silla de rueda o algún otro elemento ortopédico. Bueno, ustedes saben, estamos para eso, ¿no? Repetimos siempre nuestro eslogan: somos el nexo entre ustedes y quienes deben darles una respuesta. Vamos a un corte y luego retornamos, señor director. Navidad es el nacimiento del niño Jesús, y cuando nace Dios, cuando nace Jesús, nace la esperanza. O renace, si prefieren. Por eso este año, que en cada corazón de todas las personas de buena voluntad realmente pueda renacer el niño Jesús en nosotros y también renazca la esperanza, para poder mirar la vida con más entusiasmo, con optimismo, con pensar que se puede realmente hacer un mundo mejor. Vesubio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas, variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Il Vesubio, helados artesanales, date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz, Avenida Altuve, esquina Gelioves, frente a la Plaza de José C. Paz. Nidi, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola, con gran arraigo territorial, y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Llama Nil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo, 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bots, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de aberturas Mateo. CIMA, venta de indumentaria deportiva.
la oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontranos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374, y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Diagnóstico médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Lugares donde más daño hizo el temporal por cantidad y también por la gran caída de árboles añejos que hay es en la ciudad de Bellavista, más precisamente en Lago Lácar al 1100. Cayó un pino y dejó sin luz a todo el barrio. ¿Dónde nos encontramos? Lago Lácar, entre Irusta y Bourel. Bueno, aquí realmente con toda la furia se descargó el temporal. Fue como una ráfaga de un tornado, pese a que decían que no es un tornado, porque arrasó acá, como pueden ver, como cuatro árboles, un pino centenario también, así que era un desastre realmente. Es increíble porque está bloqueando la calle. Sí, sí, recién pasaron y dicen que dado el tamaño del pino tienen que venir con equipo pesado para sacarlo, no lo pueden sacar. Y en su caída se llevó también los cables, ¿no? Arrasó todo, cables, tiró todo, sí, sí, sí. Bloqueó la calle, sí. ¿Ustedes actualmente tienen electricidad, servicio eléctrico? Algunos vecinos tenemos y otros no, porque arrancó los medidores directamente. Esto hace que los vecinos se compartan agua, ¿no? Todo. Con cables, justamente estamos hablando, compartimos los cables, electricidad, el agua, todo. Somos vecinos toda la vida acá. Bien, pero además cayó sobre el cerco, o sea, lo que hizo fue... Destruyó cerco, calle. Bueno, no sé si van a poder pasar para ver, pero es impresionante, lo pueden filmar. Bueno, también hay otros árboles de menor porte que también fueron arrastrados. Sí, sí, infinidad. Acá los paraísos viejos, ceibos, de todo. Se cayó todo. Liquidámbar ahí rompió, ahí está colgando la copa del liquidámbar, quedó enganchada en los cables. ¿Es la primera vez que pasa algo así en el barrio? Sí, de esta magnitud sí. Sí, es muy, muy fuerte. Bueno, esto es una situación que tienen miedo que se vuelva a repetir, digo, porque hay muchos árboles en toda la zona. Mira, todo el mundo habla del cambio del clima y evidentemente eso influye, porque algo que no pasó nunca ahora pasa cada vez más seguido en distintos lugares, así que lógicamente esto, un frente frío choca con un frente caliente y viene un frente de 300 kilómetros y arrasa todo. ¿Normalmente los árboles se podaban cada tanto? Sí, de hecho hicieron mantenimiento en todos los árboles, pero ninguna poda te puede evitar un catástrofe de esta magnitud, ¿no? Esto, ninguna poda te lo previene. Según los cálculos, ¿hasta cuándo puede llegar a durar esto? No, ¿a durar qué cosa? Perdón. O sea, esta situación, ¿no? Que saquen el árbol, que vuelvan los servicios. Los servicios volvieron bastante rápido, pero yo estimo que esto un par de días más va a demorar seguro y normalizarse una semana, supongo, con suerte. Muy
Muy bien, vamos a ir una nota que ya estamos al borde del cierre de Noticias de la Región, pero no podemos dejar de emitir esta nota que tiene que ver con Navidad Solidaria. Más precisamente en una juguetería se reciben donaciones, o sea, de juguetes usados. Cuando viene a comprar, si usted va, compra uno nuevo, trae un usado y le hacen una rebaja. ¿Qué hacen con esos usados? Los donan a comedores escolares. Bien, nos encontramos con Tamara, precisamente en una tradicional juguetería de José Cepaz. Y el espíritu navideño se siente por todos lados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que está llegando Navidad, muy contentos. Bueno, y Papá Noel se está preparando y además ustedes tienen un lugarcito especial para dejar la cartita, ¿o no? Sí, este año pusimos la cajita para que nos pongan la cartita de Papá Noel y estamos haciendo un sorteo también con esas cortitas. Una vez que venga Papá Noel, el próximo lunes calculo que ya hacemos el sorteo. Lindo, bueno, los papás, las mamás, los tíos, los abuelos ayudan a Papá Noel y vienen a ver, ¿no? A ver los juguetes. ¿Cómo está el tema? Tenemos variedad de juguetes, bastante, para chicos recién nacidos, primera infancia. Tenemos bicicletas, karting, bueno, hay variedad para nena, nene. ¿Cuál juguete de moda este año que todos están pidiendo? Están pidiendo mucho Sonic. Sonic y bueno, también patines y roller. Patines y roller, pero para varón, mucho Sonic están pidiendo. Bueno, a veces piensa en toda la familia, ¿los juegos de mesa también salen? Sí, el juego de mesa es tradicional, ese siempre sale. Bueno, contame, industria nacional, importados, ¿tenés todo? Tenemos todo, tenemos nacional, importado, obviamente que sale más lo nacional, que hoy en día es un poco más barato que algo que es importado. ¿Le ayuda a Papá Noel? Sí, sí, el juego de mesa siempre está. Bueno, hablemos de precios, a ver. Tenemos juego de mesa, damas, ajedrez, de madera, que están buenos, o sea, queda firme la mesa, desde 6.000 pesos. Después tenemos, bueno, Monopoly, que ya es un poco más caro. Tenemos el Ludo, esos juegos de mesa que siempre salen, desde 4.000, 3.500, rompecabezas de 2.000 pesos, de 150 piezas. ¿Juguetes más vendidos, los más pedidos? Y lo que más también mucho piden es Barbie, por ejemplo, Barbies articuladas de 5.000 pesos. Bien, bien. Bueno, justamente la parte solidaria también se siente aquí en este caso, ¿no? Porque ustedes están colaborando con un comedor. Sí, este año también vamos a hacer eso. Estamos muy contentos. De paso aprovecho para pedirles a todos ustedes que están del otro lado. Vamos a ayudar al comedor Los Angelitos donando un juguete, algún juguete que esté en buen estado, usado, que ya ese hijo, sobrino, nieto no use, que lo traigan y nosotros lo vamos a estar llevando el día 18 para el comedor Los Angelitos. Así que gracias. Felicidades por eso. Y otra cosa, digo, ahora bajamos a la realidad también dura, por cierto, las listas de precios llegan con mucho aumento, ¿no? Ay, tengo a la mañana un precio, tengo a la tarde otro, cada dos días, desde, bueno, nada, después de las elecciones, estamos así. Muy bien, y hemos llegado al final de Noticias de la Región. Señores, por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en cualquier momento, cuando la noticia así lo depare. Thank you.